Hola amigos de YouTube, muy buenas tardes, noches, días, bienvenidos a su canal. Yo aquí feliz ya, a punto de irnos para Tlapa, gracias a Dios. Ahí vienen mis tacos, ahí viene mi esposo con los tacos. Gracias, ¿Qué? papi. Saluda a la cámara. Comiendo ya. No, papi. No cierres, ya está abierto ese. No, se me Digo, ciérralo. No me gusta. Ajá, entonces yo lo voy a cerrar porque no me gusta comer con la ventana abierta porque luego entra polvo, ¿no? Y eso. ¿Qué les iba a decir? Ahorita. Ahí viene. Gracias. ¿Cómo le? Sí, ya le ¡Ay, pegaste a mí. Moni! Es agua de Jamaica, pero deshidratada. O sea, ya sin sabor y sin azúcar, qué bueno. Bueno, voy a comer, yo creo. Yo creo no, voy a comer. Y pues sí, comenzando este vlog, ¿verdad? Ya el otro vlog ya ni me despedí. Fue un enredijo de varias cosas. De Acapulco. Y ahí que anduve con mis papás ayer en la tarde. Y pues ya creo que ya ni me despedí. Ya no me despedí, de hecho, pues ya. Ya había solucionado una parte de las cosas que iba a hacer en esos mandados cuando salí ayer. Digo, mejor de una vez me voy para Tlapa y ya regresando hago lo otro pendiente. Ahorita ya, ayer me quitaron los puntos. Nada más vengo así parchada por la ropa, pues como estás como sensible la piel, queda sensible la piel, pues. Pero no es mucho, es poquito, ahí luego les enseño. Y aparentemente no se ve. Aquí está gordito. Tengo gordito esta parte, es lo bueno. Y acá tengo gordito y por eso no se ve. Mi gordura disimula esa cosa. El catéter. Así que no se ve. Yo en unas imágenes de Google había visto que sí le ponían a mujeres y se les notaba mucho porque estaban muy delgadas. Pero yo como estoy gordita no se ve. Se siente pero no se ve. Pero bueno, voy a comer y al rato les hablo. Miren, ese puesto de enfrente está lleno de gente, todos están comprando pan. Mi esposo quería pan y ya se fue a buscar otro lado, dice aquí ni me van a atender. Pero llevan de a mucho. Los caminos de la vida no son como yo pensaba. Como los imaginaba, no son como yo creí. Ahí está, ahorita se moviéndole al huevo. Muévele al huevo, Víctor. Como la canción esa del pollo, ¿no? Por favor. Muéveme el pollo que está en el asador. Yo traigo esa canción de tonta desde ayer porque la escuché en el autobús. ¿A poco venía cantando? Ay, no, estaba un concierto del señor que se murió de COVID, no me acuerdo cómo se llama. De la esposa de Amanda Miguel. Y él la canta, ¿crees? Como chiste. A mis amigos. ¿Sí? Estamos haciendo de almorzar hoy es el otro día que llegué a Tlapa. Hoy es día 9 de septiembre. Lo que pasa es que ayer ya no les grabé nada cuando llegué en la tarde. Y no les pude subir video, creo que ni hoy van a tener video porque el internet está súper feo. Hasta acaba de ir el técnico ahorita de internet. Ya lo vino a checar.
y dice que pues el internet trabajaba bien, nada más que estaba muy lento. Y ya arregló la antena, esperemos a ver cómo está, porque yo estoy subiendo un video ahorita, pero no creo que, no creo que se logre subir todo, pues la verdad, la mera verdad. Y ya como llegó el señor del internet, ya no pudimos ni ir, ni ir al mercado, ni nada. Y Víctor, ahorita ya viene el Chino Moreno, Víctor ya se va a ir a colocar un trabajo y yo me voy a quedar esperando a Pato para poder ir al mercado. Saben que el carro no es automático, si fuera automático mejor yo solo al mercado, pero no. Así que esto es lo que andamos haciendo huevito para comer nosotros dos y yo creo que Toby también va a llegar con hambre. Así es. Y pues voy a esperar, ahorita mientras voy a escombrar allá mi cuarto, está bien feo el... Ahí está el tocador y la televisión tiene harto polvo. Y pues como estaba aburrida agarré y digo, me voy a poner sombras del color de la blusa y salió esto. Yo bien loca. Saben que el maquillaje me gusta mucho. No lo sé hacer bien, pero ahí le hago la lucha. Y a uno se ve diferente cuando se medio polvea. De que no me puse base nada más. Miren ustedes qué les importa. No, pero yo sí, es que comentaba, puse base, nada más un poquito de... Ya vi cómo se pueden maquillar sin base. Se echa nada más corrector aquí en las ojerautas. Y estas manchas, por ejemplo, aquí. Esta parte de aquí, esto y esto. Se echan corrector más claro y este... Y ya no te echas base en toda la cara, eso está bueno. Aceite que luego ponte. Sí, ponte mucho aceite, por favor. No puedes dañar en aceite. ¿No? Oye, Toby va a venir con hambre también, va. No, no va a alcanzar el huevo. No, ni va a alcanzar ni aceite para los dos. Ay, no manches mucho. Pues no come esto. Pero ayer bien que le entró al pan. Explícame tú eso. Ya no, esto no. No, esto. ¿Te gusta comértelo crudo? ¿Dónde viene, tío? Bueno, mis amigos, aquí estoy esperando a Pato para poder ir al mercado. Ya no salimos con mi esposo al mercado porque se llegó Pato Viti y fueron a colocar un ¿cómo te les dijera? Un pedido, pues. Y estoy esperando a Pato para ir. Les acabo de hacer donde vivo ahorita y creo que se hizo... No, yo me atonté porque no sabía si estaba viendo, así que lo hice muy chiquito, como de 4 minutos. Pero ahí se los dejé, pues nada más para saludarlos y eso. Sí, ya no pude seguir porque digo, no sé si se esté viendo o no. Y estoy hablando como perico y a lo mejor lo corté, pero pues que sí. Sí se veía. Llegaron 3 personas, la cual muchas gracias, aunque no comentaron. No comentaron nada, pero gracias, gracias por haber llegado, ¿no? Y pues ya, nada más, eso y a ver, este video yo creo que lo van a estar viendo como por el lunes. Sí, si pueden, si logro subir el de mañana, pues para que lo vean, o sea, el de Acapulco, pero tengo un video de Acapulco, ¿no? De esto y todo eso, cuando estuve internada. Bueno, voy a poner escombrar aquí porque tengo una flojera, se los juro, me quiero dormir. Tengo mucha flojera y digo, mejor me voy a poner a escombrar aquí en lo que llega Pato. Hay 3, ay, voy a ver si tienen arroz porque quiero hacer arroz con mole. Digo, la primera comida que cuando llegue aquí a Tlapo voy a hacerles mole para que coman los chamacos. Y quiero hacer mole como lo hace mamá, así te lo lapan. Y
Ajá, quiero hacer mole y quiero hacer el arroz mientras hago el arroz en lo que viene pato. Yo creo porque han ya no tardan en salir, ya son la 1:20 aquí. No sé a qué hora salen como a las. Como a esta hora, ¿cómo se llama? ¿Ir en la mosca? Pero quiere robar cámara esa mosca. Llamó, choca con mi ojo. Ahorita los veo. Bueno, ya escombré allá adentro, allá en la cocina. Miren, así están mis plantas. Yo creo que mi escalera quiere una barrida, pero bueno, o sea, quitar todas las plantas y barrer bien porque de la tierra, de la lluvia que cae, se le sale la tierra. Esta, por ejemplo, pobrecita, ya quiere otra maceta más grande con más tierra. No, mi nopal allá, ¿cómo está? Mira, aquí el nopalote que está allá, que ese no se come, ese es un de ornato, ese no se come, el de hasta allá arriba. Miren cómo está, bien pandeado de que está bien, ¿cómo les dijera? Bien flaco y alto. Miren, este sí se come, este nopal sí se come, miren cómo está. Este ya me lo puedo comer, el que está aquí arriba. Ya me lo puedo comer. Ya está macizo para comerlo. Está tiernito, pero más entre macizo. Aquí le viene otro. Pero yo quiero que crezca más para poderle cortarlas y podernos comer la hoja de nopal. Este es el que se come. El que está allá arriba, no. El que está allá arriba, para los que no saben, pues porque luego preguntan, en otros países no se comen el nopal. Lo cual ya les dije que es una fuente de fibra muy buena, controlado la diabetes y todo eso. Tiene muchas propiedades el nopal, ¿eh? Hay aire. Ese nopal que está allá arriba no se come, pero el que está acá sí. Bueno, ya, explicándole el nopal. Aquí pasando por aquí, iba yo pasando bien tranquilamente, así, muy serenamente. Ahí están mis plantas que son de sol, que las pongo abajo del techo cuando llueve, porque aquí llueve exageradamente. Ha estado lloviendo mucho en Tlapa, se los prometo, diario casi. Y yo pasando por aquí, yo esta planta de aquí que está acá, a ver cómo les enseño, pues. Miren, miren, bien cómodo. ¿Estás cómodo? Yo no tengo gato, pero aquí se vienen a echar como si fuera su casa. Miren, aquí. Tiene un chilito. ¿Ven? Miren. Dio un chilito. Y me dijo mi cuñada, la de acá al lado, Ana, dice, esta planta que tienes aquí es un chile, me dijo un chile. ¿A poco es de chile? Y yo, bueno, la voy a dejar ahí, pero siren, ya dio un chilito. ¡Qué bonito! Y está ahí. Y yo creo que nadie la ha visto, aunque tiene hormiguitas, tiene como plaguita. Creo que llegó pato. Entonces, ahorita quiero subir ahí arriba. Y así está el helecho, que lo encontré medio sequito. Pues yo creo que es normal, las hojas que se secan no le están saliendo mal. Y las de allá, pues ahí van, dos, tres. Víctor me estaba regañando. Ire, Víctor no se ha comido su papalo. ¿Cómo está de recio esta matota? Ese se come con frijolitos y eso. Se come. Víctor me estaba regañando. Dice que mis plantas, el patio está poniendo todo verde. Ire. Ahí verde. Acá a este lado todo verde. Pero le digo que no es por las plantas, es por la lluvia. Y yo no sé por qué tiende a ponerse así el pavimento de verde. Sí, dice que por las plantas. Digo, no, es por la lluvia. Sí. En paredes, a veces en paredes que no hay plantas se hace así de verde. Es por tanta agua. Porque en serio que ha llovido bastante. Casi todos los días llueve. Anoche llovió. Por eso ven así el charco ahí. Anoche llovió. Y este niño no me llega. Pero bueno, aquí necesita toda una barrida buena. Las escaleras necesitan una barrida buena. Que ya mañana es sábado y pasado domingo y los voy a poner a hacer aseo general estos chamacos. Ando buscando a alguien que me ayude con el quehacer, pero no encuentro a nadie. Así que amigos de Tlapa, si conocen a alguien de su, ahora sí que de su, ¿cómo les dijera? De su confianza, que trabaje en casa. Que conozcan a alguien ustedes de su confianza, que trabaje en casa, me quiera ayudar a venir a hacer el aseo, obviamente se le va a pagar, ¿no? Como un empleo, pues porque es un empleo, ¿verdad? Pues ahí me la recomiendan, me pasan sus datos y todo eso, porque si necesito ayuda en casa. Yo no puedo hacer gran cosa, ya saben, ya les dije un video de mis huesos, mi pierna derecha está en riesgo de fractura y no puedo hacer grandes cosas, ya no me lo permito ni yo tampoco, porque no quiero llegar a esas. Y ya saben los dolores normales del cuerpo con esta cochina enfermedad que se sienten, así que sí necesito ayuda definitivamente porque mis hijos no se dan abasto porque van a la escuela, ya empezaron la escuela.
Y otra que no lo hacen tan bien, por ejemplo, algunos platos, algunas cucharas, algunos vasos tienen residuos de comida pegada y todo eso. Así que sí, me urge conseguir a alguien que me ayude, una señora muchacha, alguien responsable y educada y respetuosa, ¿no? Para que trabaje en casa. Nada más esos requisitos quiero. Miren, ahí está lo de la graduación de Toby, todavía no se despega, ¿eh? Cuando lo pegamos se caía, después le pusimos silicón, harto silicón, no se ha despegado, pues ya lo voy a quitar, no se preocupen. O lo dejo ahí para el año que viene, ¿no? Porque termina pato, ahí se queda de una vez. No es cierto, lo voy a quitar. Bueno, luego los veo. Aquí ya es por la tarde y ya Patricio me está ayudando a hacer aseo. Miren, aquí ya barrio. Ya quité las de graduación, ya están en la basura ahí. Así está, ya aquí ya estamos barriendo, estamos quitando lo que son. ¡Mande! Lo que son las plantas para barrer la escalera. ¿Cuál? ¿Ahí están? Pues ya se secaron. Ya quitamos todo para que barra Pato, pero está tomando descanso. Aquí dejé mis plantas. Pues ya se secaron. Y va a retoñar otro, ¿no? Vamos a salir más flores. ¿Sí? Se seca. Miren, este girasol yo creo que se lo dieron a Tobit. Lo fui a encontrar ya todo secote. Y lo bajé y ya abrió aire. Ya le dio el sol el pobrecito y con agua. Ya abrió un girasol. A ver si me da porque me gusta mucho esa flor. Y ahí está Pato. Y ahí está la Luchi que vino de visita. Pero ya no la vamos a dejar salir. Ya se va a quedar aquí para siempre. Secuestrada aquí en casita. Sí. Ya no. Yo valgo más, Patricio. Que nos dé 10 millones de pesos si quiere. Y otros 20 millones por ahí. Si no, no. ¿Qué le pasó a tu falda? Ahí tienes azul. ¿Qué pinté? ¿Qué pintaste? Ay, ¿por qué con esa falda? Pues no, pinté y no sé cómo. Es que yo no pinté, pintó él, pintó no sé cómo le hizo, yo estaba pasando por ahí que hace así las noches, yo ve qué chiste. Ahí están. Ah, mira la matita de chile de esa que decía Tiana que tiene chile, ya tiene un chile. Verde. Ajá. Esos no suelen picar, ¿no? ¿No va? Fíjate, Pato. Acá. Ay. Y vamos a barrer todo esto también abajo de la escalera, toda esa parte de ahí. ¿Cuál, cuál, cuál? Ahí está, mira. Mira nomás. ¿Lo comemos? No, no, pero falta. No pica. Falta, todavía está muy verde. Y eso se ve. No pica, ¿verdad? No, eso no pican. Pican pues los que les ponen como abono. No sé qué tipo de cosas le ponen. Para que pique. Les ponen picante. Le ponen tajín. Le ponen tajín. Y eso ya nunca va a retoñar, ¿no? Pues va creciendo, pero pues no ha dado fruto. Hasta ahorita. Tiene mucha agua. Nada. Más. Apúrate, hijo. Estoy descansando, mamá, por favor.